también intercede por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Gracias, Señor, gracias. Pueden sentarse. Hermano, hay un escritor brasileño que escribe un libro, uno de los libros más famosos del tiempo de la teología de la liberación, Leonardo Boff. Y él, en su libro, Cristo el Liberador, él dice lo siguiente: el misterio del hombre evoca el misterio de Dios, el Dios humano y divino. El misterio del hombre evoca el misterio de Dios. Nosotros sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Todo el mundo sabe que es así. Para no morir, no nacemos. Fray Adolfo nació casi 78 años hace, y más de la mitad de sus años lo pasó en esta gran ciudad. Cuando vino a esta gran ciudad, vino con un sueño. Quizás el sueño no lo realizó en Santo Domingo, pero lo mismo que hizo en Santo Domingo hizo aquí. Nació poeta, vivió poeta y murió poeta. Y Pablo nos dice aquí que la manera como nosotros, o Dios nos permite en su soberanía vivir, de alguna forma u otra, Él es quien nos lleva y tiene el control de nuestras vidas. Pero hay momentos que en la vida de una persona nos parece que Dios no tiene el control. Nos parece que a lo mejor la persona se escapa al control de Dios. Pero eso es simplemente un parecer. Porque nadie mueve un dedo si no es por la voluntad de Dios. Y Fray Adolfo, los años que vivió en esta vida, lo vivió y lo entregó por entero al arte. Tanto fue así que su vida, al final, prácticamente podemos resumirla como lo que Julio Iglesias dice en su canción: me olvidé de vivir. Lo dedicó tanto al arte que solamente vivía y comía y respiraba por el arte. Su casa era el consulado, la casa de la cultura, los clubes populares, donde quiera que lo llamaban a hacer un acto o una poesía, ahí está. Su lugar de vivir prácticamente, que a veces amanecía, eran los lugares donde se presentaban actos culturales, sociales y de toda índole de celebración artística. Para eso vivía. Y vivía tanto eso que muchas veces él simplemente se conformaba con la miseria que le extendían las manos muchas veces. Y se conformaba tanto con eso, a pesar de exponer su vida tanto, que la expuso hasta el extremo de que al final su vida terminó con un cáncer en los pulmones, cosa que él nunca había fumado. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? El lujo de segunda mano. En los lugares donde él se presentaba, en los lugares donde él iba a animar, los lugares donde él iba a exponer su arte, se exponía a todas esas cosas. Y su vida, por lo tanto, fue 43 años de bohemio en esta ciudad, hasta el extremo de que se olvidó de sí mismo. En muchos aspectos. En muchos aspectos. De tal manera que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Fray Adolfo nunca creó una familia, nunca se casó. Fray Adolfo, su familia y su vida eran los clubes, en los lugares de celebración
y últimamente la iglesia. Entonces, Pablo dice un misterio aquí. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nosotros podemos caminar por el mundo como queramos y andarlo y vivir como queramos, como él lo decía en su canción que cantaba una y otra vez. To my way. Podemos vivir a nuestra manera, como queramos y donde queramos. Sin embargo, al final, el que nos va a juzgar y el que nos va a levantar o nos va a condenar es Jesucristo. Por eso Jesucristo se convierte con su sacrificio en nuestro liberador, como dice Leonardo. Es nuestro liberador en todo momento. Con algún propósito en la vida nos lleva por camino, por sendero. Que como dice el mismo Leonardo Boff, el misterio de Dios al final llega siendo el misterio del ser humano. Y en todos los lugares que él vivió, dio su vida en cada uno de ellos. En uno de ellos que era en sus últimos años su razón de vivir, el Instituto Duartiano, del cual él es presidente emérito, no dio más porque ya no tenía más. Y en los últimos años que estuvo, entregó su vida a Cristo. Y para tranquilidad de la familia, los pastores muchas veces, al final de año, algunos, no todos, pero algunas veces, pasamos revista a todos los miembros de la iglesia. Y pasamos inventario y nos damos cuenta quién ha crecido y quién no ha crecido. Y Fray Adolfo en los últimos 5 años creció. Él acostumbraba a estar de fiesta en fiesta, como un bohemio. Y se emborrachaba, amanecía borracho. Y a veces, hasta en la puerta del lugar donde él vivía. Porque ya no bebía. Y después de un tiempo, los últimos 4 años él dejó de tomar. Pero el cáncer vino y ya era inútil. Se olvidó de vivir. No estuvo una familia estable. No estuvo un apartamento estable donde vivir, hasta de tal manera que en los últimos lugares donde él vivió, vivía muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque decía Peña Gómez que es genio y figura hasta la sepultura. Y uno puede entregarse a Cristo, pero el genio muchas veces todavía anda con uno. ¿Y a quién no le pasa eso? Todos nosotros, ninguno somos perfectos. Pero lo bueno es que nos dejamos usar por Dios en lo que Dios quiere usar. Y él en los últimos tiempos vivió su vida cuando ya necesitaba vivir su vida estable de una manera tal que ya él mismo se ayudaba. En el último apartamento que tuvo anterior, tuvo que salir de allí porque friendo un huevo casi le pegó fuego al apartamento. Pero es que el genio de la persona le sale muchas veces en los momentos que usted menos espera. Pero ¿qué es lo hermoso de toda esta historia? Que ya no él ya no vivía a su manera. Sus últimos años, sus últimas canciones, su última canción, La Bella Historia, eso fue lo que él vivió. Muchos no conocieron mucha de esa parte de él, pero a mí me consta porque constantemente él venía a la iglesia y yo lo llevaba, iba a otro sitio, andábamos, y aunque a él le faltaban cosas materiales, nunca tuvo que mendigar, nunca tuvo que mendigar. Dios estaba con él. Por eso Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Dios?
ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni desnudez, ni hambre, ni la misma muerte. Por eso el poeta Fran Adolfo sigue viviendo para todos nosotros y más para Dios. Para Dios sea la gloria y la honra. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Sus obras con ellos siguen. Amén. De todo lo que hay aquí, que no salga los que se quedaron hasta el final por esa puerta, sin demostrar con el amor y con los hechos todo lo que dijeron con la boca. Gracias, hermanos, a todos y a todas, a la organización, de todo corazón. Fran, este día se siente, esta noche se siente complacido por todas sus palabras, que quizás en vida alguna de ellas se la expresaron. Y hoy él también escucha el resto de lo que están diciendo. Y todo eso yo sé que sale del corazón. Así que no se sientan culpables porque quisimos compartir más con él en esta vida. Todos estamos aquí de paso. Y lo compartimos hasta aquel día que Dios quiere. Por eso alguien dijo, como Daniel, él es soberano. Como soberano, él tiene el poder sobre él. ¿Lorenti está por ahí? Ah, está. Esta fue la última canción que Frank cantó. Ya no le quedaba voz cuando él la cantó. Pero la cantó tanto que ya la voz estaba quebrada. Y nosotros vamos a intentar, a ver si tomamos al menos alguna nota de las que él expresaba. Y cuando él cantaba una canción, lo hacía porque él sentía lo que estaba cantando, de la misma manera que él sentía lo que estaba expresando la poesía, la vivía. Y perdóname, pero hasta el día de hoy yo no he conocido un poeta que tenga el empuje y el coraje y no sé, el espíritu que él tenía para darle a la poesía, la vida que él le daba a la poesía. Pero yo sé que hay muchos alumnos por ahí que a lo mejor lo van a sobrepasar. Quiero esto para esto, quiero esto para lo otro. Nunca dejó de visitarme, nunca dejé de aportar. Y siempre que iba donde mí, siempre encontraba algo que llevar. De todas maneras, vine aquí porque siento de que se nos fue un buen amigo, una bella persona. Yo sé que está en su santo cielo. Que Dios lo lleve por un buen camino. Esperamos de que todos se sientan bien con él, y yo sé que él se va a sentir bien con nosotros. Pasen buena noche y un placer. Buenas noches. En realidad, yo creo que Fran Adolfo debe sentirse súper orgulloso, porque por primera vez tenemos una comunidad dominicana presente de todo de todas las personas envueltas en diferentes cosas de nuestra comunidad. Y para mí, mi nombre es la doctora Papá, María Papá del Centro Cívico Cultural Dominicano, y como todos saben, la vida de Fran Adolfo fue muy unida al Centro Cívico Cultural Dominicano. Y aunque había venido antes, nosotros lo trajimos especialmente y a ustedes de esta noche. Y nuestra comunidad debe de sentirse orgulloso de haber tenido una persona tan y tan dedicada a nuestra cultura como Fran Adolfo.
Yo creo que eso es lo más importante de esta noche. Sea como sea que Él haya tocado su vida, a ustedes, Él siempre representaba nuestra cultura. Y para mí, eso es lo más importante. Vivirá en nuestros corazones, como ya se ha dicho. Él no está en cuerpo, pero su memoria va a ser muy difícil reemplazar este momento de nuestra historia en esta urbe. Gracias a todos por estar, a nombre del Centro Cívico Cultural Dominicano y a nombre de nuestra cultura, que sí no está, pero su recuerdo vivirá. Gracias. Buenas noches. En nombre de Acroarte, Andy Sala, periodista, presidente de Acroarte actualmente, publisher de dos periódicos de Latin Post y Nueva Farándula, y más que eso, Fran Adolfo, tendría que amanecer hablando, pero vamos a sintetizar en breve segundo, síntesis de lo que él representó para mí. Los últimos meses de su vida trabajó conmigo en el programa que tengo en la televisión y por supuesto en las redes sociales. Pueden accesar para que vean las últimas entrevistas donde él hizo playa de su alto valor, de su alta gama de conocimientos poéticos, declamando, también orando y también, ¿por qué no?, redactando política a nivel internacional en el caso de Ucrania, Rusia. Además de eso, fue un compañero de vida. Que recuerde, realizamos más de 20 panegíricos en diferentes... En mi jardín, de mi jardín, la más bella flor para todos los difuntos, especialmente para él, Fran Adolfo, que tiene su nombre, y mi querida madre, doña Esperanza de León. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a todas, hermanos y hermanas de aquí y de allá. En mi condición de periodista, a Alberto Domínguez, quiero referirme a la cordialidad que había entre Fran Adolfo y los medios de comunicación. Pero antes de eso, brevemente quiero señalar, agregar a lo que había hablado el presidente del Instituto Duvalquiano, que además de nuestro presidente, hay una amplia delegación aquí, porque él fue presidente de esta institución, era muy querido, era un duartiano, era un patriota. Aquí hay una delegación bien amplia con el presidente Adritan, Rafael García Corazón, José Presidente Juan Helio, César Romero, que está trabajando allá para su programa de exigente. El presidente histórico, Miguel Estrella, el ingeniero Miguel Estrella también está aquí, y los directivos que estamos aquí del Instituto Duartiano de los Estados Unidos, Connie Vera, que acaba de entregar la presidencia, y los delegaciones de directivos, nuestro Maquiavelo, secretario de Cultura, el vicepresidente Luis Firpo, Edith Torres, una gran activista. Pero ahora quiero referirme a algo de Fran Adolfo. Declarar que Fran Adolfo, he dicho varias veces dentro del Instituto Duartiano, es el poeta de la diáspora dominicana. Y quiero decir además que en las visitas que hicimos a Fran Adolfo, en varios de los hospitales donde estuvo internado, él fue a tocar la puerta antes de estar ahí. Le dimos seguimiento. Le dimos seguimiento. Y el reverendo Luis Espinosa tiene conocimiento de eso.
porque siempre estaba en contacto con nuestro presidente y especialmente con don Bienvenido Lara Flores, el presidente del Consejo de Presidentes del Instituto. Bienvenido Lara Flores, hipertenso, una infección grave en un pie, diabético, y aún internado en el Hospital Columbia bajo tratamiento, se comunicaba con el reverendo Espinosa, que también lo visitó, como dice en su carta. Y nos encomendó al presidente, el expresidente ingeniero Miguel Estrella y a mí, Lara Flores, que no abandonáramos, y a todos los guardianos, que no abandonáramos a ese que tenemos inerte, ese cuerpo que está ahí hoy, y que permanecerá en nuestros corazones, en nuestro pensamiento. Yo quiero significar además que él es muy querido entre los comunicadores. Aquí tenemos a la secretaria general del Colegio Dominicano de Periodistas, que está con nosotros, y muchos periodistas y comunicadores. Fran Adolfo es un ícono. Es un ícono, parte de la historia dominicana. Y quiero resaltar que estuvo por aquí nuestro congresista, Diana España, estuvo el concejal Daniel Rodríguez, la concejal Carmen de la Rosa también envió, y José Catar, que estuvo por aquí. Es decir, que se ve el cariño, el amor que tiene los dominicanos, residentes allá, en Barahona, en diferentes pueblos del país. Yo quiero que lo recordemos en vida y que ese cuerpo lo tengamos siempre presente. Y que cada dominicano que está aquí en esta noche, cada dominicano que está aquí en esta noche haciéndole tributo a ese cuerpo que está y que queda en nuestro espíritu en nosotros, que cada dominicano tome en cuenta que en vida tenemos que atendernos cuando tenemos necesidades. Un inmigrante con 40 años documentado en los Estados Unidos, y hay que decirlo, es una historia para los dominicanos. Abramos la puerta a nuestros hermanos en vida, no con el cuerpo lo tenemos inerte. Yo quiero concluir con un fuerte aplauso para Fran Adolfo Industrial, por favor. Mi nombre es Inés Tejada, yo soy miembro de varias organizaciones, soy periodista, escritora, y estoy aquí con el gran Montoyo, el presidente de la Comunidad, pero y tengo unas palabras muy breves, pero antes de yo decir nada a nombre de la Comunidad, muchos se han hecho maravillas de Fran Adolfo y todos sabemos quién fue. Yo quiero rendir homenaje al reverendo Luis Espinosa y a los miembros de esta iglesia. Porque la mayoría de los que están aquí no saben que los últimos 8, 9 meses, 10 meses, los miembros de esta iglesia iban todos los domingos a visitar a Fran Adolfo. Y yo que iba a visitarlo a él, él esperaba con ilusión el momento en que todos los miembros de la iglesia iban los domingos en la tarde después del servicio de ellos. Y el reverendo Luis Espinosa iba los sábados y él también esperaba con alegría y con ilusión cuando el reverendo Luis Espinosa iba. Pero más que nada, el reverendo Luis Espinosa tomó total control espiritual, social y universal del bienestar y la seguridad de Fran Adolfo en ese último año. Así que, reverendo, yo sé que usted no esperaba esto, pero realmente de VIP, de un presidente, miren cuánta clase, cuánto amor. Así que estoy verdaderamente tocada por lo que he visto aquí, lo que ellos hicieron en todo este año. Y otras personas de aquí, de la comunidad también, y ellos saben quiénes son. La CUGE, voy a decir unas palabras en nombre de la CUGE.
que de Latin American Cultural Heritage se une al vacío que dejó este maestro de la comunicación y del quehacer cultural, a quien nosotros le dimos el galardón de la comunidad cultural en el año 2016. La hemos tenido, la presidenta y fundadora. Recuerda que siempre para la UGE ha sido un honor y será un honor haber trabajado estrechamente con Gerardo. Y lo mismo, no sé si Maricela está aquí. Maricela, tú también, por favor, levántate de pluma poética. Nosotros todos nos beneficiamos de ese conocimiento y de esa entrega de Frank Adolfo. Así que muchísimas gracias a todos los que están aquí, pero más que nada, por favor, un abrazo a esta gente de esta iglesia que se han dedicado y dedicado. Reverendo, usted ha renovado mi fe cristiana al verlo actuar en esta. Muchas gracias. No soy ni declamador ni poeta. Sin embargo, tengo la honra de que uno de mis poetas preferidos, Dios en Hebreo, me dio la autorización de leer este poema en virtud de la muerte. Se le dice a Dios, compañero, trovador de la palabra, alfarero del gesto y la solemnidad de la marcha hacia la cumbre del sol. Justo ahora que te lanza al camino de los adioses, empuñado tu aljibe de poesía, abajo florece tu voz en cada niño inspirado en un perón cuando te nombra. Cuando le nacen alas y se sabe heredero de lo que son. Ayer vino una gaviota a recitarme tus versos, a dejar en mi ventana la espiga de tu rostro, como cuando te erguía sobre el púlpito del poema y no faltaba tiempo para celebrar la patria. Hoy, a pesar de la prisa de un hasta luego, cada plaza te espera vestido de lluvia, hambriento de tiempo, sumergido en la coraza del poema, para dejarme el gozo de un declamador que supo caminar sobre el océano sin romper el frágil cristal de su presencia. Muchas gracias. Los participantes solamente le podemos dar 5 minutos porque no vamos a tener demasiado. 5 minutos por más. Y mira, me están preguntando. 3 minutos. Yo estoy aquí por el batén número 6, por los blogs y las salinas, por los ojos del verano, por la sonrisa de los amigos, por los pasos de Corbullo. Estoy aquí por el profesor Jorge Piña, por Benjamín, por Tiquín Barón, por el alma completa de Juan Humano, porque yo quiero ser el llorando el hortelano de la tierra que ocupa, si es que recola, compañero del alma. Corazón por alivio, tanto dolor se agudo
un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande de mi vida. ¡Look!
tu alma, un día visoré tu eternidad, pero mi corazón siempre te llama, porque el día de esa noche estabas tan trémulo y tan pálido. Tú serás el amor que no se muere, tú serás el amor que no se mata, tú serás el amor que siempre fuiste. Tú serás el amor que siempre canta más allá de la vida y de la muerte, de las constelaciones más lejanas. Tú serás el amor que no se olvida. Tú serás el amor que no se apaga. ¡Aplausos! Si nosotros nos guiamos por lo que decía uno de los máximos exponentes de la literatura rusa y universal, Dostoyevski, él decía: el secreto de la existencia no solo radica en vivir, sino en saber para qué se vive. Se vive para servir, para modelar toda una comunidad. Una comunidad de un hombre, aquí se ha dicho, murió y nos vamos a despedir. No, no vamos a despedir, porque su muerte está llena de vida. La vida es la enseñanza y el legado que nos ha dejado. ¿Es cierto? Sí. Que hay un momento como esto que no quisiera renegar. Renegamos, odiamos este momento. Y cuando digo odiamos este momento, recuerdo aquel encuentro entre la vida y la muerte. Cuando la muerte le dice a la vida: ¿por qué a mí todos me odian, me aborrecen? Y aquí todo el mundo te ama y te quiere. Y la muerte le dice: ¿sabes por qué? Porque yo soy una dulce mentira y tú eres una amarga y triste realidad. No ha muerto, no ha muerto. Yo quiero leer una frase de José Martí, para decirle al amigo, el hermano: cuando se muere en brazos de la patria y la comunidad agradecida, se rompe el silencio. Mas al morir se sigue y se crece. Y la vida, al caer, de nuevo se alimenta de la vida. Ese es el legado. Un hombre que fue un exquisito cantador de bellas frases. Yo no te despido. Nosotros, que fuimos tus alumnos, que bebimos, siempre bebimos de ese exquisito licor, cantador de bellas frases. No te despedimos, y tu legado vivirá por siempre esta comunidad agradecida. Tú, que fuiste maestro de generaciones, no te vamos a despedir. Tú vivirás por siempre. Cuando querramos saber de lo que se trata, hemos oído y soy testigo de todo cuanto puso el padre Espinosa sobre sus hombros, y que junto a muchos amigos siempre hicimos lo posible porque Frank entendiera que entendíamos por el proceso que pasaba. Yo perdí un gran amigo, más de 35 años de amistad, y esa amistad fue muy, muy especial. Y aparte de la última vez que Adalberto y yo le vimos, yo le susurré a Adalberto:
Esta es la última vez que vemos a Juan. Lamentablemente fue así. Pero yo quería concluir estas breves palabras con decirles que yo quiero seguir recordando, aparte de tantas cosas hermosas que se dijo aquí esta noche, aquel Fran Adolfo que me llamaba y me decía en mi trabajo, muchachito, guárdame esa batida de mamey que me gusta tanto y un sándwich cubano en Ecuador. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Armando López, trabajador de la cultura. Coincido plenamente con muchas intervenciones, lo que contribuye a abreviar la mía. Coincido plenamente con algo que señaló nuestra amiga Lucila Rutinera en el sentido de yo pienso, en esto soy categórico, que nuestro Fran Adolfo debió llevarse una mejor impresión de parte de esta sociedad hipócrita, de esta sociedad indolente. El dolor que se ha expresado muestra lo que hemos perdido. La patria de un gran ciudadano, la sociedad de un amigo, nosotros a un gran hermano, Barahona al mejor hijo. Tuviste la inspiración de Manolo y de Camaño, como buen dominicano de alma y de corazón, campo, ciudad y nación, siempre habrán de recordar, mientras de humilde parte y con gran resignación, te dejo mi admiración, porque no voy a llorar. Y ya que vas a marcharte para hacer tan largo viaje, dímele a Juan Pablo Duarte que deje el cielo y que baje. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Luis Antonio Valera, pastor de la iglesia Nuevas Buenas. Aquí estamos con un grupo de esa iglesia porque cuando nos reuníamos en Nueva York, Fran Adolfo visitaba nuestra iglesia y llegó a formar, reverendo, llegó a formar parte de varios de mis sermones cuando declamaba, decía algunos de los salmos que eran parte de la prédica. Yo crecí sabiendo y conociendo a este gigante de la cultura popular dominicana y cada vez que me tocaba salir a predicar sabiendo que Fran Adolfo estaba sentado ahí, las piernas me temblaban porque el respeto que le tenía a este locutor, a este poeta, a este declamador era sumamente una presión salir y hablar frente de él. Ayer estuve en un funeral de un joven de 55 años que falleció abruptamente y hoy en este funeral. Y ya estamos cerca, al virar de la esquina, de la celebración del Día de Acción de Gracias. Y tenemos que pensar, como enseñanza de estos dos funerales, de que debemos decir gracias, agradecer a las personas que están cercanas a nosotros ahora, en este tiempo, mientras están vivas, valorarlas ahora. Este es el momento de hacer una pausa de verdad y hacer una llamada, comer con alguien, beberte un café con alguien y agradecer en vida para después no lamentar después que estén muertos. Quiero, con el permiso de ustedes, hacer este versículo de Apocalipsis 14:13 y antes quitarme el sombrero ante el reverendo y ante esta congregación porque han dado testimonio de cómo debe ser una iglesia. Apocalipsis 14:13 dice: Dios bendecirá a los que de ahora en adelante mueran unidos al Señor Jesucristo. Y el Espíritu de Dios dice: así es, porque ellos, como Fran, descansarán de todos sus sufrimientos y dificultades. Gracias a los hermanos de la iglesia que vinieron hoy a acompañarnos y gracias a todos por honrar la vida de Fran Adolfo. Mi nombre es Manuel Antonio Martínez. Fran, después de tanta alegría, ahora nos deja tanta tristeza, pero yo me siento bendecido con la vida.
pero después de él. Dios le bendiga esta noche. Voy a asegurar. Porque ya se ha dicho todo de Efraín. Pero hay algo que quiero resaltar. Primero, le doy las gracias en nombre de la familia. Una familia muy corta. La única familia sanguínea que tuvo Frank aquí en Nueva York. Soy parte de un grupo pequeño de hermanos. Fuimos primos hermanos. Él fue sobrino de mi papá. Y en nombre de mi familia aquí en Estados Unidos y sus dos hermanos en España, le damos las gracias por estar aquí presente en este momento tan triste para todos. Hay algo que quiero decir también, y que siempre dije en esta iglesia. Cuando un miembro en una familia se enferma, la familia completa sufre. Y hay algo importante que como cristianos tenemos y debemos tener presente. Dios nos prueba a nosotros a través de tantas situaciones. Y esta fue una prueba para esta iglesia, la situación de Frank. Para que nosotros entendamos que Dios tiene control de todas las situaciones en nuestras vidas. Hay dos cosas de Dios que son difíciles de entender. Una es entender que Dios es ira, y este es el momento que demuestra lo difícil que es entender la soberanía de Dios, porque nadie puede arrebatarle a Dios el control que tiene sobre nosotros. Dios es soberano y es el trago más difícil para nosotros digerir, pero lo entendemos cuando este momento llega. Gracias por estar aquí con todos nosotros en este momento. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que nos sirva de reflexión para la vida de cada uno de nosotros, la vida de Frank Adolfo. Que Dios les bendiga y esperamos que mañana podamos tener el momento final con él aquí en la tierra. Gracias nuevamente y pensemos que la vida se nos puede ir en un momento inesperado. Pensemos que Dios nos da una oportunidad de reencontrarnos con Él mientras estemos aquí en la tierra. Que Dios te bendiga. Pésame a todos, colegas, amigos, compatriotas, hermanos que están presentes y los que no están presentes. Ustedes saben que Frank no era un compatriota, ni un compañero, ni un colega. Frank era un hermano de nosotros. Desde el 2000 que llegué a este país, recuerdo que en el 2001 visité la Casa de la Cultura Dominicana, ubicada en el 145, en el cual el ingeniero Miguel Farías era el director, y me integré al grupo de teatro, y Frank se me acercó en uno de los ensayos y me dijo: muchacho, ¿y qué es lo que tú haces? Y yo: de todo un poco. Ah, pues dame tu número, vamos en contacto. Y fue él quien me introdujo en la comunidad dominicana aquí en todo Nueva York, y gracias a él me formé profesionalmente en algunos ámbitos que no voy a hablar, y gracias a él, bueno, me preguntaron parte de mi familia: ¿para qué tu papá se funerá? Él se murió. Y yo dije: no, Frank fue mi papá aquí, fue. Una vez estaba yo sin hogar, y él me dio refugio. Que David Viña, si quiere que venga, compartimos apartamento en varias ocasiones. Hay muchas cosas que Frank se llevó, que se va a llevar en esa caja, pero poco secreto, porque Frank era un libro abierto para todos sus hermanos, amigos,
y gracias a él conocí al reverendo Espinosa, y estuvo presente en el homenaje en vida a Rafael Montolío. Estuvo presente en todos los eventos comunitarios de la diáspora. Como dijo Lucila Rutinet, nos han defraudado el gobierno, la diáspora está defraudada, estamos huérfanos, no tenemos un teatro, no tenemos un cine, no tenemos un representante de político, son líderes de cantones, y que me disculpen que yo hablo así, que no te disculpen. Pero los cantones se convierten en realidad, porque estamos en un siglo donde las redes sociales destapan lo que está tapado. Buenas noches, Frank, vuela alto, que tú fuiste águila. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Iván Sánchez Tabet, todos me conocen. Soy parte del Instituto Duarteano. Y qué mejor que decirle a mi amigo, a mi hermano, a mi maestro, al que me faltó recitar junto con él, ya que fue una petición que me hizo en una ocasión. Pero quiero que recordemos a Fran Adolfo de la mejor manera, y de la mejor manera es recitando, diciendo las cosas bonitas como él la decía, de la manera que la decía. El expresidente de nuestro queridísimo Instituto Duarte, tenemos que pensar de la siguiente manera: él no se fue, él no está muerto. Y ahora le voy a decir algo, en nombre de la excomisionada de Cultura, del comisionado de esta ciudad de los Estados Unidos, le quiero decir, Lourdes Batista, siguió muy de cerca lo que estuvo pasando nuestro Fran Adolfo, porque yo le dejaba saber. También le quiero dar las gracias a Beatriz Martínez, la periodista, que escribió esto: no te detengas ante mi tumba y no llores. No estoy aquí, no estoy durmiendo. Soy miles de vientos que fluyen en el horizonte. Soy los diamantinos copos de nieve de gran esplendor. En los verdes campos, yo soy la luz del sol. Y en otoño, la delicada y suave lluvia soy yo. Cuando despiertes en el silencio matutino. Soy el trino de las aves que cantan a tu alrededor. Soy las tenues estrellas que brillan al anochecer. No te detengas ante mi tumba llorando. No estoy ahí, no estoy muerto. Fran Adolfo no está muerto. Muy buenas noches, Cristina Llobeles. Muchas personas de la comunidad me conocen. Yo soy una persona que quizás muchos no saben las otras cosas que yo hago en la comunidad, pero hoy me siento agradecida por los momentos que pude compartir con Fran Adolfo, todo lo que se relaciona con cosas de salud, porque soy enfermera. Y aunque a veces el trabajo de muchas personas de la comunidad no se ve, pero está ahí. Así que si usted tiene alguna cualidad, por favor, expóngala y póngala al favor de las personas como Fran Adolfo en esta comunidad y de cada uno de los que se encuentran en este momento pasando por momentos difíciles, como se encuentra Bienvenido a las Flores. No lo abandonen y, sobre todo, sigan orando por cada una de las personas de nuestra comunidad, porque valemos mucho. Y verdaderamente esta comunidad, yo me siento orgullosa, porque hay personas tan valiosas en esta comunidad que tienen tanto que dar. El 152 de Linares. Si alguien no tiene la misma zona, me puede encontrar en Linares Azul. 152. Al Cristo vivo, sí.
testimonio para un testimonio de anécdota para la audiencia de Robert Junior Show TV. ¿Sigue tú actual en Acroarte o te retiraste? No, yo soy. ¿Cuántos años tienen Acroarte ya? Yo fui el fundador de Acroarte en Nueva York. Mira, ahora me entero, voy a tener que estudiar más de Acroarte. De todas maneras, para despedir a Frank Adolfo, pues esta noche se ha hecho en grande. Ha habido gente, colegas de él, que han declamado, como debe que ser, han hecho honra de lo que fue su legado en esta noche. Yo pues me uno como gran colega y amigo que fuimos siempre. Me siento pues que se le ha despedido en grande. Es lo importante, que no se haya ido desapercibido un hombre tan importante para la comunidad, que es un hombre que es cultura. Gracias, Roberto. Tú sabes que somos tocayos, yo soy Roberto. Yo también sé. Y nada, mi pésame, porque sé que Frank Adolfo sí. Era un, sí, un, sigue siendo colega de nosotros, hermano, sí. Compatriota, gracias. Bueno. Seguimos con testimonio y anécdotas de los... Adalberto Domínguez, estamos aquí para Robert Junior Show TV, en un especial de... del funeral de Frank Adolfo, el último adiós. Una sí, palabra, nosotros, alguna anécdota, por favor. Nosotros, tú sabes que Frank Adolfo siempre me visitaba cuando yo trabajaba en el consulado, cuando iba a presentar el proyecto. Siempre, como director de prensa del consulado, le abrimos las puertas con los cónsules, unos cuatro cónsules que estuvimos dirigiendo el departamento de prensa. Y yo digo que, como a Frank Adolfo, todo dominicano debemos abrir las puertas donde trabajemos, sea en el sector privado o sea en el sector público. Pero Frank Adolfo fue un gran poeta, un hombre de servicio a la comunidad, un patriota, porque siempre tenía a Juan Pablo Vargas, la bandera dominicana y el escudo sobre sus hombros. Adalberto Domínguez, correcto, eres el presidente actual de Acroarte, ¿correcto? Fui presidente de Acroarte. Ahora hay ¿quién un nuevo es actual, actualmente? Andy Sala, ok, excelente. Es el nuevo presidente de Acroarte, pero siempre estamos ligados a la política, el arte, la economía, la educación, la cultura, y ahora soy secretario general del Instituto Duartiano de Estados Unidos. Mira, te quiero dar las gracias y agradecer por compartir los últimos momentos en el hospital con Frank Adolfo, esos videos que tú realizaste con tu celular, que eso fue único, inédito, nadie tiene eso. Sí, pero... De verdad que fue necesario que un colega lo hiciera, porque él con ustedes sí era un libro abierto. Qué bueno que tuvieras esa pregunta, me refiero al tema, porque hubo gente que encontró que ese video, esas declaraciones de él, en ese momento, en una cama, postrado en una cama, no era correcto. Era necesario. Pero éticamente, yo le dije... Periodista, era necesario. Yo le dije a Frank Adolfo, Frank, andaba con Miguel Estrella, yo era testigo, el que fue presidente del Instituto Duartiano, Miguel Estrella es testigo, que Frank Adolfo fue el que pidió, insistió, porque le dijimos que no. Pero él insistió en que... Él quería despedirse de la comunidad dominicana con esa grabación. Bien, tú estás correcto, porque estamos en un medio, en un mundo. Eres un comunicador. Claro, muchas total, gracias. Nato. Dios te bendiga, entonces, Alberto Domínguez. Quisimos llevar eso a la comunidad, esa despedida de él, postrado en la cama, porque hubo gente que no lo fue a ver. Fue y hubo gente que le cerraba la puerta, pero él quiso despedirse, de agradecer a su pueblo, a su comunidad, lo que hicieron por él en vida. Adalberto, Dios te bendiga y mi pésame para ti, porque antes de mí tú fuiste el primer amigo de Frank Adolfo. Muchas gracias. Amén. Continuamos. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! ¡Que viva Juan Pablo Duarte! ¡Que viva! Continuamos con este especial de televisión. Aquí nos encontramos con el faraón del son. Salsero, culturista, cineasta, te puedo llamar cineasta, sí, claro, uno de los primeros actores sí, internacionales sí, dominicanos sí. Y allá, pero ese no es el tema es, y el punto es una anécdota o un testimonio de vida de Frank Adolfo. Todos sabemos de tu trayectoria y quién tú eres, pero vamos a hablar de Frank Adolfo, estamos en el funeral. Bueno, sí, mira, se han hablado tantas cosas, yo ahorita estaba derramando lágrimas de mis ojos
porque yo veía que Fray Adolfo pasó muchas vicisitudes. Así es. Y mucha gente no se daba cuenta. Yo creo que aquí se habló cosas que en realidad la comunidad tiene que darse cuenta de lo que está pasando aquí con los artistas. Eso es así. Los artistas deben de ser apoyados y el gobierno siempre se ha preocupado por la clase artística. Fray Adolfo no era necesario estar aquí, tenía que estar en la embajada dominicana. Cierto, en el consulado no, aquí, dominicano. No, y le agradecemos al padre, porque si no, esto no lo iba a pagar la comunidad, si hubiera sido en una funeral. El cónsul no tuvo presente. No tuvo, y fue lamentable cuando yo escuché que se le mandó una carta para ayudarlo en su enfermedad y se hicieron oídos sordos. Tú sabes que yo creé la placita del son y tuviste que el mismo payano de Fray Adolfo estuvo ahí. Los líderes de nuestra comunidad son los principales causantes de que la cultura no llegue donde tiene que llegar. Y nosotros deberíamos de ser los principales proyectores de la cultura, y los mismos líderes no cohiben. La cultura no se negocia. No. Y entonces mira lo que hicieron con la Casa de la Cultura, los mismos políticos del PRM. Entre ellos mismos se destruyen, son como el alacrán. Bueno, lamentablemente estamos en un mundo donde el capitalismo reina en todas las áreas y digamos que todos lo quieren politizar y convertirlo claro, en capitalismo. Pero esto ya tiene que acabarse, porque es que nosotros estamos conscientes de lo que están haciendo el gobierno. El cónsul tiene que ser de aquí, dominicano, en Nueva York, radicado en Nueva York, no uno que venga de allá, que no sabe las vicisitudes de la comunidad, a querernos Manny, dirigir a nosotros. Manny Cazú, ya para cerrar contigo, porque tenemos más colegas y compatriotas que claro. Quieren dar testimonio, ¿alguna anécdota de vida, algún mensaje o algo que tenga con Fray Adolfo? No, Fray Adolfo yo más lo conocí desde que vine aquí en el año 1978 en todas sus actividades. Siempre. Siempre. Y tengo muchas cosas de él. Y hablábamos, tomábamos vino y cosas. Muy bohemio, Fray Adolfo. Lo que te puedo claro decir. Que sí, lo bohemio que fue como yo lo soy. 24/7, bohemio. Robert, te doy la gracia por esta gran Dios entrevista. Te bendiga. Sí. Vamos a continuar con este especial de televisión del funeral Fray Adolfo. El último adiós. Gracias, Manny. Continuamos. Nos encontramos aquí con el presidente de Acroarte, Andy Sala, actual presidente de Acroarte. Me gusta que tú siempre estás activo en los medios, en las redes, en la comunidad, en los eventos. Realmente tenemos un presidente de Acroarte activo que se da a sentir en cada momento. Yo soy... Felicito por eso. Gracias. Gracias a ti y a tu medio por permitirme llegar hasta todos ustedes, a sus hogares. Y permitirme también que le voy a quitar su tiempo de que cocinen, de que laven, de que atiendan a su niño, pero no dejen de atender a su esposo. Gracias. Eso es así. En nombre de Acroarte, muchísimas gracias a todas y todos, especialmente a ti. Andy, antes de marcharte, ¿alguna anécdota sobre Fray Adolfo? Que estuviste muy de cerca en sus últimos días y estuviste presente en su lecho, en cama, en el hospital, estuviste también trabajando los últimos meses, Farándula TV Show. Farándula Radio Show, pude apreciar muchos trabajos bien preciosos de la mano tuya y de Fray Adolfo. ¿Alguna anécdota para la cámara? Muchas anécdotas, realmente, como decía anteriormente, no terminamos. Iniciamos, vamos a hacer síntesis siempre, porque Fray Adolfo fue el periodista, el amigo, el conciliador. Un hombre dado enteramente a la comunidad. Muy humano. Muy humano, entregado a la comunidad en todos los aspectos de la vida. Porque cuando usted estaba alegre, él estaba. Cuando estaba triste, él estaba. Cuando necesitaba trabajo, él estaba. Él fue un hombre luchador. Es un ícono. Para mí fue el último eslabón de la declamación de la República Dominicana, se nos ha marchado. Por eso he derramado varias lágrimas y lo he hecho con honor, con amor y con humildad sobre todo. Amén, amén.
Gracias, Andy Sala, periodista activo en la ciudad de Nueva York, presidente de Acrobalte. Continuamos. Tony Corniel, gracias por estar en el último adiós de Fran Adolfo. Fran Adolfo era parte de ti y tú eras parte de Fran Adolfo. No había evento sin Tony Corniel, no había evento sin Fran Adolfo. ¿Alguna anécdota o recuerdo, una palabra para este último adiós de Fran Adolfo, nuestro compatriota amigo? Sí, Fran Adolfo es como un padre para mí, tú sabes, para nosotros, que aprendimos muchas cosas de él. La última vez que, en 2018, fue que yo canté esa canción que yo canté acá. Sí. Y la llave la canté en otro lugar y él me dijo a mí, ¿esa canción es tuya? Yo le dije, no. Él me dijo, coño, qué tema. Dijo, si yo me muero primero que tú, tú me vas a cantar a mí esa canción. Wow. En 2018 me dijo no eso. No estuve presente en el momento que la que cantaste, pero voy a tratar de recopilar el archivo para editarlo. Tony, de verdad que para nosotros, la teleaudiencia de Robert Junior Show TV, nos sentimos agradecidos por tu palabra y por compartir más de 40 años, digamos, con Fran. No, Fran tenía 20 años conociendo a Fran. Lo conocí en 2012. También, juntos. Pues muchas gracias, de verdad que sí. Dios te bendiga. Vamos a continuar con este último adiós a Fran Adolfo. Amén. Continuamos. Manuel Sierra, ¿correcto? Así mismo. Porque a veces me confunden los nombres, porque la diáspora dominicana tiene muchos líderes, tiene muchas personalidades, y a veces nosotros, los que hacemos voz hablada y reportaje, tenemos inconvenientes, como esa persona que pasó. Tú sí puedes hablar de Fran Adolfo, tú sí tienes una voz, un libro abierto, porque son nacieron en Barahona y crecieron juntos, me imagino. Claro que sí. Mira, Barahona tiene el orgullo de llevarse el nombre de una persona como Fran Adolfo. Barahona, vas a extrañar siempre ese escenario que él siempre dominó. Fran era el dueño del escenario, como yo siempre le bauticé. No había momento en el que él se subiera al escenario, que él no fuera el señor, el maestro, tanto en la palabra, tanto como en su gesto, en toda su... En cada movimiento que Fran hacía, era el dueño. Un declamador líder. Me enseñó a ser líder también. Claro que sí. Y me encantaba esa diferencia que él sabía entre Justo Manuel Luperón y Fran Adolfo. Era el amigo cuando era Justo Manuel Luperón, pero cuando llegaba al escenario era Fran Adolfo. Y dominaba el escenario y era el maestro. Y tenía ese orgullo que siempre llevó. Y compartía ese liderazgo. Eso me gustó. Tengo tantas anécdotas porque nos criamos juntos ahí una en Barahona. Para recordarlo bien bonito. Bueno, te voy a decir, mira, imagínate, cuando yo comencé mis primeros años, mis pininos en locución, Fran Adolfo era quien me obligaba a estar hasta las 1 y 2 de la mañana grabando poemas anuncios para ponerse luego en la emisora. ¿Eso inspiraba más de noche? Era. Bueno, era no, lo que pasa es que en aquella época no teníamos tiempo más que de noche para grabar los anuncios porque había que esperar que cerraran la emisora. Y esa era una de las cosas que yo siempre peleaba. Pero no, pero que... Y teníamos que repetir aquellos hermosos poemas 3, 4, 5 veces. Y yo durmiendo y él declamando. Sí, de verdad que Fran Adolfo, un libro abierto. Dame la mano, Dios te bendiga, Manuel. Amén. Sierra. Gracias. Y vamos a seguir compartiendo ya este último adiós de Fran Adolfo. Yo siempre digo algo. El río Virán, sus aguas van a extrañar siempre a Fran Adolfo. Amén. Continuamos. Eddie Torres, embajadora de Washington High, un placer de estar contigo otra vez, una vez más. Un besito, un besito. Dios te bendiga. Amén. Yo quiero un pequeño anécdota de Fran Adolfo, algunas palabras. Tú que estuviste primero que yo con él, porque yo lo conocí en el 2001, 2002. Por mí lo conociste tú. Sí, sí. tú fuiste parte de, bueno, de esa época que hacíamos teatro y festivales. Fuimos buenos amigos, bueno, él y yo. Él iba abrazándome, cuando lo veía triste, me decía, no te pongas triste. Y me abrazaba, me van a hacer falta esos abrazos y esos besos que él me daba. Y estoy contenta, satisfecha con Dios, que él se murió sin queja mía. Y murió en paz. Murió en paz y murió sin queja mía. Fui su amiga tantos años y
Amén, amén. Amén. Gracias, Eddie Torres. Estamos dando el último adiós a Fran Adolfo. Esta es una velada, no sé a qué hora va a terminar, pero muchas gracias. Dios te bendiga. Continuamos. Rafael Balcante, gracias. Balcante, ¿correcto? Sí, Balcante. Es que tú tienes un nombre de como de los que pelearon en la guerra. ¿Fuiste militar alguna vez? No. Ese apellido es holandés. Mi bisabuelo vinieron de Holanda para Santo Domingo. Y ahí nació ahí mi está, abuela. Los holandeses estuvieron en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, claro. Sí, ellos estuvieron ahí. De verdad que sí, Rafael. Yo sí te recuerdo a ti en los años de 2004, 2003, de la Casa de la Cultura Dominicana, que tú estuviste ahí con Miguel Faría. Así te recuerdo. Sí, claro. Y te recuerdo siempre al lado de Fran Adolfo. Sí. ¿Alguna anécdota que tenga con Fran Adolfo? ¿Una palabra? Claro que este sí. Último adiós. Claro que sí, Robert Junior. Yo... Me consta cómo tú eras con Fran y cómo se llevaban y las actividades que coincidíamos. Compartimos apartamento por mucho tiempo. Y para nosotros, y en especial para mí, es de mucha nostalgia porque compartí mucho con Fran, muchas actividades, muchos eventos culturales. Y tengo que resaltar que como él fue presidente del Instituto Duartiano, del cual ahora yo soy el presidente, pues para nosotros era una obligación. Felicidades, no lo sabía. Pues para nosotros era una obligación estar aquí, compartir con él, hacerle saber que tenía el calor de todos los amigos y los compañeros, porque fue un patriota. Amén. Y fue un ser humano desprendido. Fran, tú lo llamabas y siempre, te ayudaba, siempre, cierto, nunca siempre. Le decía que no a nadie, en siempre pandemia, buscaba una forma. En la pandemia tuvimos comunicación y algunas cosas íntimas que sucedieron, pero que no puedo contar porque sí. Lo que hace la mano derecha no puede pasar a la izquierda. Sí. Pero gracias, de verdad que sí. Dios te bendiga y vamos a seguir en este último adiós de Fran Adolfo, funeral de Fran Adolfo. Continuamos. José Olivares, empresario dominicano, gracias por estar aquí en este último adiós a Fran Adolfo, nuestro amigo, nuestro compatriota. ¿Algunas palabras, una anécdota para las cámaras de Robert Junior Show? Sí, Fran Adolfo nos deja un legado y nuestra comunidad siempre ha estado tan dividida y vimos que en este funeral estaban todas las clases sociales de nuestra comunidad. Eso es así, yo lo pude apreciar. Entonces, aquellos que son falsos profetas, traficantes del dolor ajeno, yo creo que es un momento de reflexión y nosotros como comunidad debemos reconocer quiénes son los falsantes de nuestra comunidad y aquellos que sí apoyamos a nuestra gente. En otro orden, es difícil uno poder seguir conviviendo en una comunidad donde la división le toca a muchos y parece que muchos se benefician de ese tipo de actividad. Bueno, pero ya nosotros conocemos quiénes somos, bueno, y quiénes son esos verdaderos falsantes. Bueno, en el mundo existe de todo. En la comunidad, no solamente dominicana, sino cubana, puertorriqueña, ecuatoriana, existen buenos compatriotas y malos compatriotas. Pero vamos a dejar eso a otro especial de televisión que vamos a hacer de... Pero este último adiós a Fran Adolfo, yo te quiero agradecer por estar aquí con el Fénetro, este último adiós a nuestro compatriota, amigo Fran Adolfo. Los políticos tienen que hacer su trabajo. Yo sé cuál es el mensaje que tú y otros compatriotas expusieron y yo también hablé. Yo lo sé, pero gracias por estar con nosotros. ¿Una palabra o algo más que decir? Sí, no. Es que, por ejemplo... Sobre lo político, no es simplemente que tenemos que culpar a los políticos, nosotros también somos culpables. Y los que nosotros ya somos partícipes. Exacto, y los que nosotros ya tenemos. Nosotros los que votamos. Exactamente. Elegimos a los políticos. Los que elegimos, también tenemos que entender que lo que ya tenemos, también tenemos que apoyarlo para que hagan mejores gestiones. Así no es. Tratar de hacer las cosas difíciles. Y en otro orden... estamos hablando de la comunidad. Nosotros somos responsables de los buenos y los malos que a nosotros nos suceda. Es decir, que nosotros
debemos de ayudarnos de corazón, pero también entender que como comunidad tenemos que levantarnos. Y a aquellos... Estoy correcto, estoy contigo en ese mensaje. Muchas gracias, José Olivares. De que tenemos, sí, pero... tenemos más que compatriotas y el tiempo es corto. Bueno... Está muy bien, es corto, pero fíjate, con esto quiero despedirme. Nuestra comunidad necesita de líderes que le duela su comunidad, pero también de líderes que apoyen a su propio compatriota, porque no podemos estar... Estamos huérfanos de ese apoyo. De esa parte. Y para concluir, en este momento, nosotros debemos de unirnos más. Así es, estoy correcto, estoy contigo en ese perfil. Continuamos con este especial de televisión del último adiós a Fran Adolfo. Reverendo Luis Espinosa. Para servirle a Dios y a la patria. Dios me le bendiga y yo quiero antes de empezar una bendición a nuestra audiencia de Robert Junior Show TV. Nuestra bendición a toda la audiencia de Robert Junior TV. Y a todos los que en otros países también tengan la oportunidad de unirse a este gran servicio que ofrece este gran artista. Gracias, sí. Gracias. Reverendo, pudimos apreciar, las cámaras captaron todos los momentos inolvidables de este último adiós de Fran Adolfo. Algunas palabras para las cámaras, una anécdota antes de empezar ya. Desde luego, sí. Fran Adolfo quiso escribir en sus últimos años lo que él decía constantemente que era su memoria. Y le pidió a algunas personas que le llevaran unas libretas al hospital. Recuerdo una enfermera, la enfermera Inés, le llevó una libreta. Le llevó una libreta también don Bienvenido Lara Flores. Y yo le llevé dos libretas. ¿A él le gustaba escribir con lápiz de carbón? Sí, sí. Yo le llevé dos, no una, le llevé dos. Y se quedó con las dos cuando estaba interno en el hospital Bellevue. Sí. Y me da la impresión de que él no llegó a escribir absolutamente nada. Algunas personas que después me llamaban decían que Fran Adolfo escribió algún deseo, algo, pero a mí me consta que él no llegó ni siquiera a poner su nombre en los libros, porque él lo que quería era escribir su memoria. Él no quería escribir sobre su muerte. Él no quería escribir sobre sus deseos, porque en los últimos días que él estuvo interno en el Mount Sinai, yo me acerqué a él para ver si él quería hablar, si en algún momento no podía ya él con su vida o hacer algo, ¿qué él deseó? ¿Qué quería hacer? Él no se lo esperaba, y estaba caído. No, él obviaba la pregunta y hablaba de otra cosa. Sí. Fran Adolfo... Así era Fran Adolfo. Fran Adolfo no cambiaba de tema. Sí, metía un tema con otro. Pero en este caso, cuando es que no en este caso lo que yo noté en él es que él no sentía que este era el momento para él partir. Él todavía quería escribir para publicar. Estábamos planeando. El genio todavía lo tenía latente en él, ¿no? Y por lo tanto, yo pienso que su mejor memoria fue este acto de que todos los hermanos en este día le ofrecieron a él. Este es su mejor y una anécdota de Fran Adolfo y este servidor es que estábamos planeando el año pasado un especial de televisión de su trayectoria aquí en la diáspora. Y a veces nos ocupábamos tanto él como yo y no se dio. Y él una vez me dijo, tú vas a esperar a que yo me muera para hacerme algo, para hacerme resaltar. Tú sabes que yo soy tu maestro, tu papá. Y yo le decía, Fran, es que tú siempre estás ocupado, te mudaste para el Bronx y ahora te metiste a hacer farándula con Andy Sala. Dice, pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Y yo, tranquilo, Fran, que estoy preparando algo para ti. Ah, está bien, cuando yo me muera que tú vas a hacer algo. Y entonces yo le dije, bueno, Fran, no, así no, tranquilo. Y como estoy en deuda con él, estamos haciendo este especial de televisión de su último adiós, su funeral, que lo vamos a recordar riéndonos y cantando y con poemas, y así como todas las personas, la audiencia estuvo aquí. Y la verdad que Fran Adolfo tuvo muchas casas. Esta es una de la parroquia aquí, el Instituto Altiano, la Casa de la Cultura Dominicana, no sé dónde más, pero
Yo compartí apartamento con él en varias ocasiones. Y yo una vez estuve desamparado, sin hogar, y Fran Adolfo me dio refugio en uno de esos apartamentos que él tuvo. Porque Fran Adolfo tuvo muchos buenos tiempos y malos tiempos. Yo estuve ahí siempre, no solamente los buenos tiempos. Fran Adolfo, en la pandemia nos comunicamos y Fran Adolfo siempre me decía: el reverendo Espinosa me está ayudando, la iglesia me está ayudando mucho, mis amigos. Y yo: oh, tus amigos. Y yo: no, pero te estoy llamando para saludarte nada más. Y yo: no, yo soy tu amigo también. Y ahí logramos hacer comunicación. Y gracias, reverendo, de verdad. Nuestro gracias por a toda la audiencia por recordarle, recuérdenle cómo él fue, ¿no? Con Dante. El poeta mayor. Poeta, sí, así mismo, el poeta mayor. El poeta mayor, maestro, líder. Y para nosotros, Fran Adolfo, en República Dominicana y en la diáspora, se constituye en el día de hoy un poeta inmortal. Así es, así es. Es un poeta inmortal. Reverendo, muchas gracias por tus palabras. Deme la mano, la bendición, y Dios me le bendiga, al igual que usted también lo va a decir. Vamos a decir un hasta luego a Fran Adolfo, porque nos vamos a juntar para seguir la noche de bohemias, los poemas. Las tertulias. Las tertulias. Inolvidables. Sí. Gracias. Gracias, buenas noches, Dios le bendiga y dentro de lo que cabe, feliz Navidad. Amén. Este es ya la despedida. No se olviden de disfrutar este especial de televisión en todas las redes sociales y en Robert Junior Show en YouTube. Gracias, reverendo. Dios me le bendiga también. Un hasta luego a Fran Adolfo. Este es el final. Gracias por estar con nosotros.